Miren esto, el valle mamado, ¿eh? Quiero salir de aquí en una silla de ruedas. Si no salgo en silla de ruedas, no, no quiero nada. Entonces tienes que traer al negro de WhatsApp para que no, 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 no. Silla de ruedas. Se cancela. Le va a dejar sin nalgas a mi novia, ¿eh? Ahorita les va a arrimar una chinga que no se van a poder parar mañana, ¿eh? Yo competía con Fofo, pero pues ya que se la quede mejor. Somos cuatro solteros en busca de chiquititas. De hecho, yo no puedo. Estoy entrenando con Gucci, ¿eh? Si esto no es estilo, yo no sé qué será. Oye, qué rico, mi amor. Esto me recuerda a otra cosa, ¿eh? ¡Mira! No, no, suegra, no he hecho nada. ¿No me quemes? Textear a la Susa no, no cuenta como ejercicio. Aunque te haga sufrir y te haga sudar, pero... ya no texto con ella, texto ¿no? con otras 10. Miren, va calentando para esta noche. Bueno, vas a tener una hermanita, Karen. Dicen por aquí en exclusiva, ¿no? ¿Sueles entrenar o no entrenas? Sí. Pero así, mira. Entrena así, gastando la tarjeta con el Palacio de Hierro comprando whisky. Hay que ponernos bien mamelucos, ¿eh? Eso es. Para ir a ver a las ladies. ¡Ey! ¿Qué en las venas? ¿Qué? Miren eso nada más. ¿What? ¿What? ¡Ese es mi cría! Arnold Schwarzenegger mexicano. Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. En el video de hoy, como pueden observar, estamos aquí con la Hammer, que es súper emblemática. Efectivamente estamos en el barrio, que aquí es donde creció la familia Díaz, la familia millonaria. Y obviamente tenemos que ver los orígenes y teníamos que ver el barrio. Entonces acompáñenme porque hoy vamos a estar entrenando con uno de los hombres más fuertes de todo México, que son los que entrenan pues la familia Díaz. Y miren el juguetito que nos viene aquí a saludar. Ay, carnal, con estilo, ¿no? Sí, cómo pasar desapercibido por el barrio, ¿no? Es imposible, ¿no? Con este carro, ay, toda no. La gente se le queda mirando. Eso es todo. ¿Cuántas morritas te has levantado con este auto ya? No, ya perdí la cuenta después de 100. Lo bueno es que te cabe aquí una y atrás. Yo creo unas dos o tres, ¿no? Aquí caben dos y como cuatro atrás. Es que, ¿para qué llevar a subir poquitas cuando puedes subir varias? Y no, también en la cajuela caben otras dos, ¿o cuántas? Sí, metemos también en la cajuela, pues, sí, pero amarradas. Eso es todo. Amarradas, ¿no? Aquí vamos. Mira, a subir una. Entre la Hammer, el GTR y esa joyita aquí. Yo subo hasta 100 y no sé cómo. Y si no, hacemos un giveaway, ¿no? Hacemos un giveaway, chiques. Eso es todo. Como pueden observar, tienen aquí las toallitas de... A ver. Aquí presuman, de Díaz Brothers. La verdad es que me habían hablado mucho de su gimnasio, ¿no? Sí, hermano. Ahorita le tenemos que entrenar chido y vas a ver que aquí no la pasamos chido. Eso es todo. Pues hoy vamos a estar viendo cómo entrenan los hermanos y la familia Díaz. Obviamente tenemos aquí al padrote de padres y al buen Díaz, ¿no? Que no sé si escuchen, pero hasta los perros están ladrando. Entonces están aquí, la policía nos está buscando. No. Hoy se va a armar un cagadero, ¿eh? Y también vamos a estar dándole glúteo a las mujeres. No, hoy va a haber de todo, ¿eh? Si hoy no salgo mamado, pues veremos qué pasa. Yo creo que quiero salir de aquí en una silla de ruedas. Si no salgo en silla de ruedas, no, no quiero nada. Entonces tienes que traer al negro de WhatsApp para que no. Silla de ruedas. Se cancela. O sea, amigos míos, apenas están... Así están en frío, imagínense cuando empiece a la sangre a hacer... A bombear, literalmente. Sí. Lo que van a bombear son este par de bombas. ¿Tú también te vas a sacar la playerita? Queremos ver aquí la genética Díaz. Ven bien esto nada más. ¿Así vas a acabar tú? ¿Tú también entrenas o no entrenas? Sí. ¿Sí? Mira, es pequeñito, pero mato que tienes 15 años, ¿no? Sí, 15. 15 añitos ya y entrenando. Y bueno, pues obviamente los dos gemelos ahí... Ahorita me desnudo. El terror de las nenas. Tú no te escondas tanto que vas tú también, ¿eh? Yo también vengo a darle, papá. Ay. El gimnasio también. Tienes que demostrarle a la cara en qué manda. Ah, claro. ¿Y tú también vas a entrenar? Uh-huh. ¿O no te dejan? Ay. Y por aquí el buen Brian ya se está suplementando. Un preentreno para que nos dé energía. Agüita de coco recién exprimido, amigos míos. Es mezcal, es mezcal. No será mezcal. No, nada de eso, ¿eh? La última vez que tomé algo así. No, acabamos mal. Yo no sé por qué acabé así, gracias a no sé quién. No voy a decir nombres, pero terminé mal. ¿Va con quemado? No. No, porque esto es lo mismo. Es lo mismo, te da mucha energía. Oye, ¿tú de dónde has sacado un quemador? Estaba en mi maleta. Bueno, listo, pues aquí la suegra está diciendo: uy, hoy encuentras el papá, ¿eh? Hoy encuentras al suegro. ¿O no? No, hay aquí. ¿No?
Aquí hay buenos pretendientes, Oye, ¿cuánto mamá? Esto es el Valle del Mamado, ¿no? Pues mira, ahorita, fíjate, ve los músculos y en un ratito. Es que cuando empieza uno a hacer ejercicio y bombea la sangre, a él se le van a como hinchar las venas, pero muy cañón. Vamos a ver de qué se trata el asunto. Ya tenemos las vitaminas en el cuerpo. Vamos a ver. Listos para darle con todo. Todo va a calentar, pues. Todo. Y por aquí tenemos a la buen Karen. A la buena Karen. Yo, a la buen Karen. Que viene así, hago taku, ¿no? Me gusta mucho el estilo. Ahora tenía que cambiar el estilo ahora. Mira, vais a entrenar juntas ustedes dos. Tú también vas a entrenar. Sí. Mi mamá va a darle nalgas, dice. Voy a entrenar con el padre. Ay, interesantes declaraciones. Ah, perra. Lo bueno es que vamos a estar viendo cómo también entrenan las mujeres. No, tú no te escapes, tú también vienes, ¿eh? Tú también vas a entrenar, ¿eh? Te vas aquí, obviamente, a la madrota, ¿eh? Miren nada más, toda la familia. Yo sé que es una mal madrota, pero es una forma cariñosa de decirlo, ¿no? No porque trabajen cosas ilícitas o como dicen por ahí. No, amigos míos. Pero sí, miren qué flow. Ya hasta reflecta, ¿eh? Andan twins. Mira. Madre e hija, mira. Pues, ellas van a... ¿Ustedes qué van a entrenar? ¿Trasero? Pierna con glúteo. Ya, ya escucharon. Las mujeres es el músculo por excelencia. Entonces, pues mira, ustedes también lo van a disfrutar. También entonces, le vas a dar pierna. ¿Que yo le voy a dar pierna? Sí. ¡Se cancela! ¡Nos vamos! No hay cosa que odie más que entrenar pierna. Pero, pues amigos míos, la verdad es que yo no sé muy bien qué es lo que vamos a entrenar hoy. Vamos a hacer un poco el tour por el gimnasio de los días. Y vamos a ver qué pedo. Uf, vamos a hacer aquí como la Bárbara de Regil, ¿no? ¿Cómo hace? ¡Sonríe! ¿Qué es esto? Hago así. ¡Sonríe! ¡Que nadie te quite esto! ¡Esto es tuyo! ¡Es tu sonrisa! Y bueno, aquí las chicas ya están escuchando atentamente al... Miren eso. Es un pro. Oye, ¿sí creen que pueden estar al nivel? A Karen la veo yo con mucho miedo, ¿eh? Sí. A mí sí me da miedo competir contra Karen, ¿eh? Karen sí está... Ven, ¿sí? Las piernas nomás. Karen, dale así. A ver, ponte al lado, vas a comprar piernas. Miren eso nada más. ¿Quién tiene más piernas? La Karen. Ay. La ma- parejas, ahorita sacamos la cinta para medir. Es que también la diferencia es que ella está más alta. O sea, como ella está más alta, también es por eso. Sí, pero mira, tremendo muslo que tiene. A ver, yo digo que se embichen. Es broma. Sí le interesó. No, que el padrote luego me dice. La suegra por ahí también. Oye, suegra, tú, este entrenamiento de mujeres, te trajimos a que entrenaras. Ahorita, primero ella y luego yo. Va, que va. Que calienten, ¿no? Sí, que calienten ellas. Solo le faltan unas palomitas y bien cómoda, ¿eh? Pero bueno, tú aprende al rato. 100,000 likes y tenemos con la suegra, ¿va? Sí. Listo. Bueno, ahí están escuchando. María, pon atención. Luego María es como yo, no pone atención, le vale madres y... Oye, le va a dejar sin nalgas a mi novia, ¿eh? Ahorita les va a arrimar una chinga que no se van a poder parar mañana, ¿eh? No, hasta tú se lo vas a agradecer, se las va a dejar y la... ¿Sí? Todo. Bien duras, pierna, ¿no? Todo, sí. Oye, teníamos que haber invitado a la Susan, ¿no? Susan ya pasó mejor vida. No supo apreciar lo que tenía. El que no sabe lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces, ¿sigues soltero? O sea, sí, o sea, yo competía con Bobo, pero pues ya que se la quede mejor. Pero a lo mejor ni que andas en busca de... Ya ando en busca de... ¡Todo! Somos cuatro solteros en busca de chiquititas. De hecho, cinco. Sí. Yo no puedo. Una de 60 o... O sea, buscamos una de 60 con dinero o 3 de 20. 3 de 20. Mira. 3 de 20. Que no tengan mucho dinero, no importa. Lo importante es la actitud. Eso no es pedo. Lo importante es que se sepa. No, lo que importa es la actitud. Ah, ok, ya entendí. Buenos atributos. Y si no, tampoco importa porque aquí solo entrenamos, ¿no? Ah, sí. Tenemos al mejor coach para que las ponga en forma. No. La mandamos a Colombia y que la. Open. Sí, que la haga toda. Okay. O las mandamos con el Feritalia, que es cirujano. No. Dice Feritalia, ya ves que al último íbamos para salir mal. Oye, queda pendiente Feritalia, la revancha. Hubiera venido a Terry para que la metiera en una pizza en brazo. A ver si aguanta. No, en la nariz. Ah, no, ¿sabes qué? Ahí nos vamos a llevar al entrenamiento de box. ¿Sí? Mira, te voy a contar algo. Que él llega al gimnasio. No,
hoy hago pierna. Al otro, no, que hoy hago brazo. Y le dicen, ¿y cuándo vas a hacer cara? ¿Cuánto haces de cara, carnal? Ay, pero estaría bueno el boxeo, ¿no? O incluso Fofo contra ti, ¿no? Pero a ver si no se rompe la otra mano, bro. Eso es cierto. La última vez se peleó con Fofo y Fer sí le metió. Entonces vamos a ver si... Yo creo que estáis a la estatura, ¿no? Pues vamos a darle. Yo no tengo miedo. Bueno. No importa, es como te muevas. Es que sí, bro. Puede estar muy grandote, pero los más grandotes son los más... Ah, perro. Fuertes declaraciones. Así que hablando de grandotes, vamos a escuchar al teacher, ¿no? A ver, ¿qué procede, pues? Ya estamos listos, ya hay que empezarle. Bueno, María dijo, yo voy a estar aquí en el área, tranquilita, a ver. No, es que se pisa aquí, hasta ya los desplantes. A ver, pero siento que se me está rozando el short. Ay, qué rico short. Bueno, si se te troza, aprovechamos el book. Oye, se me atroza el del lulito y me va a poner el lulito. Vamos a por el segundo, ¿no? Oigan, chicos, para los que no saben, sí puedo entrenar, tengo permitido, es con poco peso, pero tengo permitido, así que... Eso es todo. No me ven a poner menos permitidos. A ver esas nalgas, dale, miren eso nada más. Uf, nalgas alemanas, nalgas francesas y nalgas españolas. Mira, ¿Qué te parece la alumna? ¿Sí, ¿sí la pruebas? Excelente. Tan solo estamos calentando, así que quédense hasta el final porque eso se va a poner bueno. Oye, yo quiero unas nalgas como las de mi novia, ¿eso es posible? Sí, claro, ¿sí? Por supuesto. Solo es trabajar. Pues me hace falta. Por cierto, entrenando con Gucci, ¿eh? Si esto no es estilo, yo no sé qué será. Oye, qué rico, mi amor, esto me recuerda a otra cosa, ¿eh? No, no, suegra, no he hecho nada. ¿No me quemes? A ver, una, dos. Perdón. No, todo bien. No. Me trajo a la madre para que me supervisara, ¿qué es esto? Aquí tenemos a la Karen, concentrándose. Sí. Me ¿sí? Eso es todo. Esperando que te haga efecto el pre-workout, sí, ¿no? También. Exactamente. Eso es todo. Ánimos. Oye, aquí todo el mundo vino con muy buen cacle, ¿eh? Hoy, el padrote hoy sí vino, pero la Gucci no falló, ¿eh? Como es papá Gucci, ya le dicen, ya no le falta nada a Gucci. Es que literalmente es el futuro. Así vas a estar de mamado, ¿eh? Mírenlo. Encuentra las cinco diferencias, yo los veo iguales. Pero sí, buen cacle, ¿eh? Eso, Tilín. Dale, Tilín. A la mierda, Tilín. Eso, Tilín. A ver, súbete encima. Súbete encima suyo. Ahí, eso es todo. Estaría bueno, ¿no? Ahí. Bueno, ya estamos calentando. Ya está ahí dándole algo de peso. No mucho, mi amor, porque ya sabes que no puedes darle mucho, ¿eh? Se me va a salir chamorro. María, para quien no lo sepa, antes era culturista también, ¿no? Fotitos. ¿Qué me pasó? Me puse de novia y valió madres. Porque ¿y cuál es esto? Muchos piensan de que es operada, pero no. Puro natural. Estas curvas, amigos míos. O lo digo yo que, pues, a ver. Sí es natural. Si fuera plástico, se sintiera el plástico. Bueno, el implante. Oye, carnal, textear a la Susa no cuenta como ejercicio. Aunque te haga sufrir y te haga sudar, pero... Ya texto con ella, texto ¿no? Con otras 10. Nació el fuckboy, ya. Eso es lo que pasa, el despechado. Sí, ya hay que buscar a otra persona. Una niña millonaria, o bueno, o no niña millonaria, pero pues ahí. Pretendientes para Jordi, por favor, ahí, que le vayan a escribir, ¿no? Todas las que estén solteras que me escriban, o bueno, aunque tengan novio, no importa. No soy celoso. Fuertes aclaraciones, ¿qué te parece? Nada nuevo, no te sorprende, ¿no? No me sorprende. Todos mis amigos son iguales, entonces, no hay pedo. La pobre mamá ya está... La pobre mamá. ¿Qué pasó? No sé, así calienta, va a estar duro, ¿eh? Esto lo hace diario casi. ¿Sí? Ya está acostumbrada. Ay, qué bueno, una familia entera entrenando. Eso es todo. Está en buena condición. Bien, eso nada más. Y es la mamá, y cinco hijos, ¿eh? Sí, cinco, ¿no? Cinco hijos. Ahora entiendes esa figura, ya entiendes esa figura. Todavía quiere una niña. ¿Quieren otra más? Sí. Estaría bueno. Miren, va calentando para esta noche. Bueno, vas a tener una hermanita, Karen. No. Dicen por aquí en exclusiva, ¿no? ¿No quieres? A veces piensan que, oye, como que ella quiere tener más una hermana, pero ella no, es muy envidiosa. Yo soy feliz con mis hermanos. Claro, porque de hecho Karen es la única niña y entonces ya habrían dos niñas. Imagínate, yo soy la consentida. Exacto. No, y la pequeña se llevaría todos los caprichitos, ¿no? Tú ya no serías el pequeño tampoco. Exacto. Yo les digo, esta noche te he planeado ahí darle, entonces váyanle a tocar. Váyanle a tocar a la puerta, ding dong. No hay que dejarlos estar solos. Exacto. Con una familia tan numerosa, si María ya se queja, imagínense con tanta familia.
Espero que tengan vida las puertas. Bueno, haremos lo que se pueda. Exacto. Bueno, vamos a calentar por ahora. Gracias, señor, si hago buena postura. Eso, Tilín. ¿Estás buscando un nuevo niño también? Sí que no. ¿Hace cuántos que no? Ah, no. Bueno, aprovecha porque dentro de poco no vas a estar pudiendo darle peso, ¿eh? Ya sé, ni me digas. Miren esto, el valle mamado, ¿eh? Vamos a darle. De hecho, les va a poner una foto que tenés tú cuando eras culturista. 95 kilos casi, ¿no? Sí, 90 kilos. Casi nada. Ahorita 83, estoy delgado. Y eso nada más. Bueno, miren, aquí toda la familia entrenando. Eso es todo, eso es todo. El baile del flamingo para calentar los hombros. Eso es todo. Miren eso, ya. Ya va calentando, ya va calentando. Eso, Tilín. Mira, aquí no está en el gimnasio, aquí mi compa. ¿Qué pasó ahí? Los gemelos de él vienen aquí a hacer TikToks y hacerse fotos de fuckboy para Tinder. Como no haber venido al gym, bro. Si no te tomas una foto, yo ni hago fotos, yo grabo directamente. Es el dilema. Que yo con la tontería estoy aquí mucho a grabar, pero poco te dan, así que vamos a darle duro. Vamos a darle. Angelito. ¿Cómo estás ya? ¿Ya? ¿No ves los pesos de 20 kilos? A ver, editor. ¿Sí conocen al chavo que decía que se ponía mamado, o sea, sin pesas? O sea, sí. Si tú te lo imaginas, así vas a estar. Es mental, es mental. El ejercicio es mental. Supongamos que, tengo, supongamos que tengo una pesa aquí. A ver, a ver, a ver. Bueno, hoy el padre está ahí concentrado. Hay dos tipos de personas, los que vienen a grabar y los que entrenan, así que vamos a darle. Miren eso nada más. ¿Sí quieres aguantar, Don? ¡Sí! Yo mejor ni me arriesgo. Tú dale, tú dale. Tenemos que ponerte una dieta fitness, ¿eh? Miren eso nada más. A ver. Ahora más ligero, bro. A ver, Don. Vamos a ver si es cierto que Don, a ver. Vamos. Si no, 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 no. Ahí. ¿Te ponemos el disco? Vamos a calmarnos. Imagínate que no estás grabando a María Julisa, bro. ¡Ya! Ya se quiere ya el segundo hijo, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Le vamos a poner una tarjeta. Venga. Eso. No me vaya a quedar estéril, carnal. Eso. Qué beneficio es una motivación en el gimnasio y ese culazo. Hasta al más gordo, Dios mío. Se logró, se logró. Ya vas calentando. Yo ya estoy entrenando, mi amor. Pues sí, güey, no mames. ¿Qué? Por el tercero. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Trillizos. Trillizos, dice. Oye, calmado, ¿eh? No que estamos al gimnasio y venimos aquí a entrenar. Que lipo ni que liupu. Pero pues, va a quedar más vacía el estómago. Ay, aquí la gente quemándome. Yo estoy grabando, estoy documentando. Pero sí. Eso, mira, en lugar de descansar, estoy aquí grabando. Le doy descanso mientras grabo. De hecho, no puedo ni aguantar el iPhone, se me cae. De lo mucho que has cargado, ¿verdad? Aquí, uy, quemándole a uno, diles algo. Échale, échale ganas. Échale ganas, échale ganas. Eso más. Ah, siguiente. Next. Más tú, niño Gucci, ¿qué pasó? Ah, niño Gucci. Yo lo estoy supervisando. Hay que ponerle mamado al niño Gucci, ¿eh? ¿Tú sueles entrenar o no entrenas? Sí. Pero así, mira. Entreno así, gastando la tarjeta con el Palacio de Hierro comprando Gucci. Y con el pie así. Oye. Yo te tiro la práctica, yo te tiro la práctica. Sí, oye. Sí, te abordaste. Técnicas exóticas por aquí, técnicas exóticas. Pues claro, el ángel es. Estos chavos están locos. Las excentricidades de los hermanos Díaz. Ánimos, ánimos, tú puedes, tú puedes. Me quema la cara. Estoy enronchada, chicos. Está rojita. Se lo está tomando leve, o sea, María, o sea, normalmente carga muchísimo más peso del que está cargando. Tranquilito, porque si no le regaño, ¿eh? Si no me quiere dejar ni entrenar. Me va a crecer, amor. A la noche hacemos cardio. No, pero ya eres tú, que ya vienen cuates y tú vienes saliendo con eso. Digo. La suegra como entrena.
Ella sí vive bien. ¿Eso qué es? Uno aquí entrenando. Bueno, está bien ahí. Yo también estoy entrenando. El paladar, ¿no? Ajá. Pues ahí provechito. Miren, cómo la cuidan. ¡Ay! La suegra no anda perdiendo el tiempo, ¿eh? Está bien, que disfrute, que disfrute. Está de vacaciones. ¡Ay! Mi amor. Y bueno, ahora el padrote nos va a enseñar cómo funciona esto. Miren, eso nada más. Así es como crió a toda la familia Díaz. Eso, Tilín. Dale, Tilín. Miren, eso nada más. Casi nada, ¿eh? Miren esto. Eso es todo, eso es todo. Hay que ponernos bien mamelucos, ¿eh? Eso es. Para ir a ver a las ladies. ¡Ey! Karen está por ahí entrenando. Todos bien entrenados, todos bien entrenados. Miren la espalda de estos hombres. O sea, 110. Miren lo que están cargando, ¿eh? Y apenas están calentando, ¿eh? Vamos calentando apenas. Miren eso nada más, amigos míos. 110 kilos, ¿eh? Casi nada para el cuerpo. 110. Ah, no, son 120. 120. 14, faltan 6. 5. Lo peor es que estés reventado y te dicen, faltan 6. ¿Cómo? Si no puedo ni una máscara. Eso es todo, Tilín. Bueno, ahora sí viene el maestro. Esto es para principiantes. ¿Qué edad tienes? 57, don. 57 años y aquí jalando 120 kilos, ¿no? Chavos. Que Dios me bendiga. Y lo peor es tener la chica, los chavos. Sí. De hecho, miren eso nada más. Fácil, tranquilísimo. Comiendo chetos pandilla. Comiendo chetos pandilla. Y se va al mundial de España en 4 semanas. De hecho, o sea, este crack ha roto todo tipo de récords aquí en México y se va a España a romper más. Porque México se le quedó corto. Y tú eres su hijo, ¿no? Sí. Perdón, perdón. Tú dale, 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 dale. Padre e hijo entrenando juntos. Miren, si no gritan como gorila después de un entrenamiento es que no se hizo bien. es parte del show. Es el ¡fua! El ¡fua! Mucho descansar, ¿eh? Karen, ¿qué pasó? Nah, es broma, es broma. No, sí le está dando. Lo que yo te estoy diciendo. Yo no te veo que estés entrenando, ¿eh? Estoy entrenando el teléfono, mira. María ya se puso los audífonos. Dijo, yo no quiero saber nada de esta gente loca. Te escucho, mi amor. Ah, pues ahí te estoy diciendo cosas malas. Yo no pierdo, tú sí. Eso nada más. ¡Vamos! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Un bolillo para el susto! ¡Un bolillo! ¿Te falta? El grito del gorila. Aunque eso es más bien del lobo, pero pues ahí, poco a poco. A ver, esta es buena, no, esta no. Eso, Tilín, ya se está marcando ahí. Ahí está, mira, las venitas, se le está notando. No, yo no. A ver, ¿cómo son las venas? Eso, Tilín. Amigos, yo soy un peor de los. Tengo las piernas rojas, Tilín. Miren, ¿eh? Están las venitas marcadas. ¿Vas a ser una mamá fitness? Obvio, mi hijo se tiene que poner mamado con el papá. Miren, eso. Uno más. Estamos entrenando para que tú seas. Ah, queda mucho para el 14 de febrero, mejor para mañana. Pues ya quieren entrenando, ¿no? Si no, decir qué pasa con estos hombres que no saben moverse. Eso es correcto, amigos míos, siempre tienen que estar preparados y cada día mejor, ¿no? Mira, hasta escupir. A ver, ¿te traigo una morra, güey, aquí? Sí, a la recepcionista. Oye, mi pregunta es, ¿os compartís las morritas o pues, cada uno? A veces sí, ¿no? Es esta, güey. Yo, aunque si compartimos las morritas. Algunas veces, bro. Sí, ¿no? Algunas se habrá confundido, ¿no? Pues sí, yo creo que también dicen, ay, que quiero probar a los dos, a ver cuál me hace mejor chamba. O los dos a la vez. Sí, no sabría propuesto así, pero nosotros siempre decimos que uno y uno. Uno y uno, ¿no? Ajá, que, o sea, si quiere, primero prueba a uno y luego al otro. Ah, perro. Las excentricidades de los hermanos del día. Está bueno, está bueno. Bebé, no, es que no te rayas. ¿El qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Se te escapó la rana o qué? No, es sudor. Yo también estoy sudando la gota gorda. Miren, amigos míos. Después de un buen entrenamiento, este es el resultado. Miren las venas. ¿Qué? Miren eso nada más. What? What?
Cuidado, carnal, no vayas a explotar. Bien, eso nada más, amigos míos. Qué locura, amigos míos. Este es el resultado de 38 años entrenando sin parar a sus 57, ¿eh? Eso es la buena vida. Así te vamos a poner a ti, ¿eh? Reto fitness. Ya le vamos a echar. Pues, ¿quién lo da, Leo? Sí, ya lo vamos a pelar. Aquí con el padrote. El padrino. Eso es todo. Y bueno, ahora llega la hora de la verdad. Karen se está preparando. ¿Por qué te estás preparando? ¿Qué se viene? Se viene algo duro. Lista para cargar. Mira, ya calentó. Karen ya calentó, amigos míos. O sea, les voy a enseñar la cantidad que carga, ¿eh? Esto, mi María. Y María tiene un culaxo que... Pero miren esto. Yo la verdad es que no soy mucho de entrenar pierna. Yo soy el tipo de entrenar de... Pues de cintura para arriba, pero vamos a ver qué pedo. Miren ese músculo. Esos conejos se quieren salir. De la madriguera, carnal. Nos los vamos a chingar ahorita. Aquí va a haber una revancha. Karen contra Julisa. Eso es todo. ¿Ya cómo le van a jugar? 2 millones, amiguero. Pues 2 millones. Otro GTR. Bueno, Karen, el futuro de garaje de coches de la familia Díaz está en tus manos. No sientas la presión. Tenemos aquí dos mamados que te van a estar controlando. Estás en buenas manos. Sí, gracias. Vamos, Karen. Demuestra, mujeres, échale, Karen. Trae toda la porra, va. Karen, 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 Karen. Ah, perro. Vamos. Bien. 30, nada más, 30. Vamos, Karen. ¡Vamos! Vamos. Es para que mañana no se pare. Bien. Hoy la veo muy tranquila, ¿eh? Ahora debe de estar aquí. Sí, respira, respira, respira. Vamos, sí, concentrada. Sí, sí, vamos. Y con los 2 millones aquí, vamos, ya, Karen. La retadora. Vamos, sí. 3 más, vamos. Karen, tienes las piernas. Vamos, vamos. 2. Empezando. Una más. Respira, respira, so. Karen. Bebé, son 2 millones en juego. Sabes que no puedo. Es verdad, María no puede. Ahí sí se le va a hacer el chamaco. Otra cosa. Chale, pero ha demostrado que, oye, Karen sí le da, ¿eh? Ah, ¿eh? No. Este. Yo piernas no, pero pues decido a parir lo que quieran. Yo digo que como María no puede, yo hago un reto de bíceps o algo así contra uno de ellos. Pero tiene que ser algo intermedio, tiene que ser contra los gemelos. ¿Quieres conejo de señor o conejo de niño? Conejo de niña. Conejo de niña. A ver, no, pero pues no mames, este carnal. Que se ponga con Juan. Me pongo con Juan y si gano contra Brian. A ver. Podemos hacer si no de aquí, más. Perro. Se armaron las retas. Ese GTR será mío. Una. Las más que puedas. Dos. Tres. Tienes que ganar. Respira. Respira. Respira y sácalo. Respira y sácalo. ¿Cuántas lleva? 22. Mira, respira, papi. 23. 24. Esa es mi cría. Respira. Relajado, mi chavo. Relajado. Haz otras 10. Por eso te damos tu chocomil en la mañana. Vamos. Vamos. 47. ¿Qué 47? ¿En qué momento? Esto no lo vi. ¿A qué hora dice? 52. ¿En qué momento? Yo eso no lo conté, ¿eh? A ver, dice la suegra. ¿Cuántos fueron? Eso es trampa, bebé. No, fueron como 3. Fueron como 30, no fue tramposo. Ahí tenemos las cámaras. A ver, las cámaras. Perdón, ya me di cuenta de una cosa. ¿Qué? Que sí te quiere tu suegra. ¡Sí! 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 La suegra. No, luego la suegra. No es cierto. La suegra desde el palco. No. Anda en todo, anda en todo. ¿Desde dónde las agarraste tú? Sí, de aquí. Eso, Tilín. Venga. Dale, Tilín. Primera, uno, más abajo. Dos. Tres. Repetición.
que digan, ¿cómo bueno, se mira, llama? Hacemos lagartijas y luego ahí vemos qué pedo. A ver cuántas. Ah, no, pues que ayer dije pecho. Ay, ajá. Tiene que ser espalda. Ya te sigo, échale. Va, vas a hacer ahí. Entonces, ¿desde dónde hay que subir? Ahí, para que vean que no soy tramposo. Hacer. Si pues, quieres hacer espaldas son las de la orilla, así. Va, pues vas a subir espaldita, ¿no? A ver, pues que empiece el Brian Myers. No, tú quieres dar la ventaja. Ah, vas a ver. Okay. Vamos a ver quién saca más. A ver, primero que nos enseñen, ¿no? A ver, ¿cómo se hace? Vamos a ver la vara que, hasta dónde la deja. Vamos a ver cuánto puede. Nosotros 1, 2, 3, 5. No, vamos a ver. ¿Cuál es tu récord? Hijo, nunca lo he medido, pero no sé. 12, veremos. 15. Ok, no está mal. Son números realistas. Eso sí le puedo entrar, eso sí le puedo entrar. Venga. Vamos a ver qué pedo. Pero besos de arca, ese sí le puede entrar, ¿eh? Ahí, venga. Shh, no, ¿qué pasó ahí? A la hora que quiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, vamos. 17, 20, 20, 19, 20. A ver, enseña la espalda. Pénsala para que vean qué pedo. Miren eso, miren esa pose. Padrino, 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 padrino. A ver. Miren eso nada más. Arnold Schwarzenegger mexicano. ¡Eh! ¿Qué sigue? Bueno, a ver quién va. Vamos a ver qué pedo. Vamos a reventar esas 20. Es abierto, sí. Listo. Va. Si no tiene a Pancho es peor que un Nissan GTR, ¿eh? 16. Esas son mis crías. Eso es todo. Ahora el papá. Relajado, chavo. ¿Y al papá qué? ¿El papá también o no? ¿Cuándo crees que me voy a aguantar? Puro músculo este hombre, puro músculo. ¿Me has hecho un poquito más abajo? Te avienta las 20, pero las haces hasta arriba. Mira, angelito. Eso. Hay que alimentar al Pancho Junior. Sí. Bueno, después de este buen entrenamiento, ahora sí que sí, toca agarrar energías. Vamos a pulpo de conejo, que vienen por aquí. Vamos a ver de qué se trata el asunto. En unos meses voy a estar así, amigos míos. Ah, de hecho, este carnal es este. Mira, y yo diciendo, en unos meses voy a estar así. Y resulta que eres tú. Es como el campeón. Eso es todo. La mamá también quiere, ¿eh? Miren eso. Ese porte más exuberante. Miren eso nada más, ¿eh? Eso, Tilín. Está más difícil de lo que parece, ¿no? Sí, está pesado. Eso es todo. Oye, ¿y esto qué está pasando aquí? ¿Una ajustada de cuentas o qué? Por portarte mal, carnal. ¿Todo bien, mi amor? Sí. A ver. Que por cierto, échale un vistazo a lo bonita que están las casas por aquí. Son como todas del mismo color. Está chingón ahí con la sierra. De hecho, es que todas son iguales porque es la zona habitacional más grande de Latinoamérica. ¿Sí? Sí, por eso se ve como todo igualito. Ah, está bien, fresh. Se me antoja. Mira, un buen bochito. Cosa fina, ahí al lado del GTR. Mejor se lo regalaste a Alfredo en vez de tú tener uno. De hecho. Necesitas un bocho para el canal, ¿eh? Uno que destroce Lamborghinis. Eso es todo. Twin Turbo. ¿Todo bien, mi amor? Mira, bro, ve esto, no tiene casi grasa. Y ve, si yo me agarro aquí,
no hay quien te pellizque. Te pellizcan y explotas, ¿no? Me desciclo. Empieza a salir chorros de sangre a presión. Pero no, para relajados, mis chavos. No hay pedo, entrenen lo que quieran. Ni si quieren, hacemos un giveaway. Que este entrenamiento estuvo bueno, la verdad que yo estoy más ganando que entrenando, pero amigos míos, por cierto, le estamos dando duro al gym, aunque no lo parezca. Bebé, está despidiendo, me vas a quemar. Es broma, después de un buen entrenamiento hay que agarrar energías. Obviamente nosotros no somos gente fitness. De hecho, María está teniendo un reto fitness, ¿no? Sí, de hecho yo tengo un reto fitness. Ay, pues vayan a seguirnos a Instagram para ver toda la información, para ver cómo ponerte mamado en... ¿cuántos días? Este el 8 de noviembre y dura 3 semanas. Así tres que... semanas. Tres semanitas, amigos míos. Nosotros vamos a agarrar unos carbs. Espero que les haya gustado este video. La verdad que sí, hemos hecho más el mame que entrenar. Pero si les gustaría que hiciéramos uno entrenando como Dios manda, pues déjanoslo saber con quién, con Fofo. Con Fofo no puede. ¿Contra quién? ¿Contra el morenito? Hay que poner mamá al morenito. Imagínate contra el Fer, que el Fer no entrena. Pues háganos saber con qué influencer les gustaría. Puede ser con cualquiera. Así que, a ver si nos lo permiten, nosotros vamos a comer un poco de Netflix y toca descansar. Así que, déjense su like si les ha gustado. Y nos vemos en el próximo video de nuestro 24 horas. Provechito, familia.